un llamado a las 2 de la mañana aproximadamente, donde había un disturbio entre dos vecinos en el barrio de 10 de diciembre, por circunstancias que tratan de establecer. Bueno, estas personas tuvieron una diferencia, una discusión que terminó, bueno, en daños sobre la vivienda, en daños sobre un vehículo particular y lesiones recíprocas y amenazas que posteriormente cada integrante de la familia hizo la denuncia correspondiente y hoy en día se está investigando y notificando a las partes. ¿Con qué fueron las lesiones? ¿Con qué se las provocaron? Y bueno, ahí en el lugar, en el escenario, habían de todo tipo de elementos contundentes, piedras, botellas, y calculo que habrán existido golpes de puños, porque las lesiones eran bastante importantes, por la cual el personal policial debió recurrir con elementos de protección hasta que logró restablecer el orden y posteriormente las partes fueron convencidas e invitadas a la sede de la comisaría a radicar las denuncias correspondientes. ¿Alguna de las lesiones presentaba algún tipo de gravedad? No, una de las partes se negó a ser asistida y ser examinada, y la otra, bueno, fue examinada por el médico policial y determinó lesiones de carácter leves. Y hubo destrozos importantes en viviendas, ¿no?, y vehículos. Sí, sí, rotura de vidrios, de más que nada de cristales de los vehículos y de la vivienda. ¿Esto tendría su origen en una discusión de tipo vecinal habitual? Por los primeros datos que tenemos, conforme la investigación que se lleva a cabo, aparentemente el hecho, conforme una de las denuncias, habría originado a raíz de un llamado al 911 de una de las familias por ruido molesto, por la música alta, y bueno, a raíz de esto se habría generado una discusión entre las partes y terminó en todos estos daños y los hechos que te acabo de comentar.